Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este miércoles? Que bueno, es, a ver, anuncia calorcito, un día para disfrutar en todo lo que da, mitad de semana. Y bueno, en Ideas Directas tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que recibimos con mucho gusto, ingeniero Rogelio Mares Martínez, director de la Escuela Secundaria Técnica número 95, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues, qué gusto que nos haya aceptado la invitación, porque queremos saber de la Secundaria Técnica 95. Platicábamos un poquito antes de entrar al programa la personalidad tan característica que tiene su escuela. Pues es una escuela muy grande, superficie es muy grande, la estructura es grande también, son Y grande en seis personalidad. grupos y parece que ha crecido en personalidad. Porque sí, ha tenido mucha demanda los últimos 3 años. ¿A qué se debe? Pues a lo mejor a la benevolencia de la gente, porque no hay más. No, no creo, es una no, ¿dónde está ubicada su escuela para que nos Está vayamos? entre Valle de Chalco y está en Santa Catarina, en Valle de Chalco. Y no, lo que pasa es que se ha hecho un trabajo muy fuerte, muy, muy Así fuerte. es, así Desde que es. se llegó, ha estado muy buen trabajo en toda la comunidad. Los papás, los padres de familia han participado mucho. Han apoyado mucho a la escuela. Se ha disciplinado mucho la escuela. Pero ¿cómo lo logra? Es que decirlo, lo dijo usted en 3 minutos, menos, yo creo que en medio minuto, pero es un trabajo de años, un trabajo de constancia, un trabajo de hacer comunidad. ¿Cómo lo ha logrado? Fíjese que cuando yo llegué a su escuela, era mi primera escuela como director. Entonces sí, como que no sabía qué hacer. Todo un reto, ¿no? Sí. En una escuela muy grande y en conflictos muy fuertes en ese momento. Entonces cuando llegué, me di cuenta de que hacía falta solamente motivación. Tres cosas dije, o detecté, o me hice esa idea. Motivación, organización y mucho trabajo. Mucho trabajo. Claro. Y en base a la motivación surgió la organización y ya organizados a trabajar mucho. Y es trabajar de las 6:30 de la mañana a las 9:30 de la noche. ¿Usted Todo está el todo el día, día? todo el día. Pero eso es un tren de trabajo muy desgastante. Cuando lo hace uno con gusto y está a gusto, no se siente. Es un placer estar ahí. Pues bueno, obviamente tiene un equipo de trabajo también comprometido. Se ha integrado un gran equipo de trabajo, la parte de directivos, de mandos medios, se ha integrado muy fuerte. Me han hecho caso en las ideas. Y dicen que soy negrero, pero no, es el ritmo de trabajo normal En todas las escuelas en es todas así, las ¿no? escuelas. Pero esto que acaba de decir usted, me han hecho caso. Donde hay veces que nos quejamos de que ni en la familia, ni los hijos no nos hacen caso, Ese ¿verdad? es el problema. Ese es el Es punto el medular, problema. creo yo, ¿no? Sí, parece que hemos compartido las ideas, los proyectos, los objetivos con toda la comunidad, los muchachos, los padres de familia, nosotros. Entonces hay una buena comunidad, una buena comunicación y un trato muy agradable, muy amable de ¿Cuáles son ambas esos partes. objetivos comunes como comunidad? Hijo, pues hacer la escuela la mejor. Sí. Cuando yo iba a esa escuela me enseñaban las estadísticas y decían, esa es tu escuela y está en los últimos lugares. No, hombre. Y en la zona estaba en el 30º lugar, son 30 escuelas, entonces Okay, estábamos en un lugar privilegiado. claro, de abajo para arriba. Sí, y ahora nos da gusto que estamos dentro de las cuatro primeras escuelas de la zona, Oiga, pero en me está hablando de resultados. 3 años, hay De escuelas. 5 años, son 5 años, son Claro, cinco. tres últimos años, ¿sabes cuándo ha despegado muy fuerte? En los primeros 2 años fue de trabajo, mucho trabajo.
fue de estar organizando, estar rehabilitando muchas cosas en la escuela, talleres, laboratorios, espacios, sillas, mobiliario, oficinas, era rehabilitar muchas cosas. Claro. Ya rehabilitada, entonces pues era hacer la difusión y darle una difusión positiva a la escuela. Entonces le dio la difusión positiva y al principio era muy difícil porque teníamos que recibir alumnos rechazados de otras escuelas o reprobados o repetidores. Una población muy Muy difícil. difícil y además muy conflictiva. Entonces nos dimos a la tarea de trabajar con eso y ahora tenemos el gusto de que, bueno, a veces no el gusto, por el lado de nosotros es gusto, pero por el lado de la gente, pues qué triste también o qué pena. Pero ya se nos quedan 150 niños o 200 niños No sin pueden espacio, ya, recibir a nada, todos. ya no hay cupo para la demanda. Son 3 últimos años que tenemos ese fenómeno. Ese fenómeno, me imagino que también en resultados de evaluaciones, ustedes tienen ya las evidencias, PISA, ENLACE, En el caso de COMIPENS. Enlace andamos todavía con ganas de despegar más fuerte. Se ha mejorado mucho, principalmente en el turno matutino. El vespertino se trabaja más, pero la población es un poquito más resistente a la evolución. El matutino se ha dado buenos resultados. En los exámenes, hace 3 años tuvimos 100 alumnos egresados en su primera opción. Entonces Cien la alumnos. intención es que se vayan a unas escuelas con alta demanda Claro, con alta exigencia. claro. Entonces, afortunadamente, perdón por las escuelas, pero pues, eligen vocacionales SHs. Claro. Y son escuelas de alta demanda y hace 3 años tuvimos 100 alumnos en su primera opción, muchos de ellos en vocacionales y prepas. Y el año antepasado tuvimos 97, este año creo que superamos los 100. Es trabajo de sábados, es Los trabajar con sábados también sábados. trabajan. ¿Qué hacen Sí, los sábados? darles curso a los muchachos de reforzamiento de contenidos. Sí, ahí participamos director, subdirectores, coordinadores, maestros. Oiga, ¿cómo hace eso cuando los sábados más bien queremos quedarnos a dormir otro ratito? Es convencimiento y ganas de hacer bien las cosas. Pues de veras nos está hablando de una gran, gran comunidad. Sí. ¿Cómo describiría a sus maestros? Excelentes, excelentes. Sí, todos tenemos limitaciones, todos Por tenemos supuesto. algunas cosas, pero muy positivos. Muy positivos y bueno, pues creo que nos han apoyado mucho. Nos han apoyado Pero por mucho. supuesto. Hay mucho trabajo que a veces alrededor de la escuela no se ve, fuera de la escuela no se ve, pero adentro es una dinámica muy fuerte. Mucho, muy Usted fuerte. hablaba hace rato de la diferencia entre matutino y vespertino, inclusive entre los alumnos que hace tiempo usted tenía, ¿no? Los rechazados. ¿Cuál es la dificultad de trabajar con estos chicos que a lo mejor tienen algún rezago o que son más difíciles, más reacios? Fíjese que los últimos 2 años nos hemos dado la tarea de sacar estadísticas del nivel de aprovechamiento que traen los niños que se quedan en el turno matutino y los que se quedan en el turno vespertino. Vespertino. Entonces nos damos cuenta de que desde la selección de niños para matutino y para vespertino se hace esa diferencia. Porque en el matutino tenemos un promedio de 8.9, por decir algo, Claro, ajá. ¿sí? Y en el vespertino nos queda un 8.2. Entonces de ahí Y empezamos con esa esa diferencia diferencia. ya marca. Entonces eso hace también que los niños, los papás, digan, no, pues en la tarde están los más bajos, no los malos, porque hemos trabajado mucho en esa idea que no son los malos. Pero sí se tiene la idea de que los turnos vespertinos son los más bajos. Y es otra de las cosas que mentalmente se ha trabajado mucho. O sea que la inteligencia no se mide en el horario, Por se mide en supuesto, los hechos. claro. Pero la idea que se tiene de los niños o los papás es esa. Y es una resistencia muy fuerte para que los niños la venzan. En la conducta. Lo mismo. Quiero decirle que hay más, o bueno, hay mínima, pues. Pero hay más riñas, por decir algo, en el turno matutino ahora que en la ¿En tarde. serio? Sí. Cuando yo llegué eran riñas diario.
en la calle, cada que salíamos había que estar al pendiente para estar con los muchachos ahí, diario, 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 diario. A veces de vacilada decimos, y ojalá que no se revierta esto, pero dice, ahora ya extrañamos. Ajá, no, no invoque. Pero sí, pero no, ya no ocurre. ¿Por qué? Porque finalmente los muchachos en la tarde ya son alumnos con edad promedio normal de la secundaria. Claro, ya no, Ya no son son más otro mayores. tipo de proyecto de vida que tienen, ya es otro tipo de trato que tienen. Ya son muchas cosas que se han influido en eso. O sea, se va depurando cada vez más esto. Acaba de tocar usted un punto muy importante que es el contexto, la comunidad. Sí. Cuando hay riñas diario, pues es obvio que Sí, no se va a ahuyenta. trabajar igual. Pero ¿cómo es su comunidad? ¿Cómo reciben esta violencia que se genera desde afuera? Fíjese que los papás han estado muy atentos y nos han apoyado mucho. No sé si de manera positiva o negativa, pero siempre que hay eso nos dicen, nos están mantienen alerta. Algunos a lo mejor con buena intención, otros con mala intención, pero siempre nos mantienen alerta. Y se toma así, como de manera positiva. Entonces ellos mismos dicen, saben que se van a pelear, saben que estos niños andan con dificultades. Y se ha hecho la cultura de los niños también de reportar. Y reportan y se frenan o se previenen pues ese tipo de conductas. Incidentes afuera. Me decía usted, bueno, su escuela está en Valle de Chalco, estamos hablando de Está en Santa delegación. Catarina, pero con límites de Valle de Chalco. Exactamente, esa población que usted tiene, estamos hablando de Chalco, de Tláhuac, la orillita de Iztapalapa. Así es. ¿Cómo es su comunidad en ese aspecto, no? Esa como que confluencia de tradiciones, de formas de ser. Fíjese que el más o menos el 70, 60, 70% de nuestra población llega de Valle de Chalco. La otra parte, un 20% posiblemente llegue del pueblo de Santa Catarina. Que quiero decirle que antes iban a otras escuelas. Ahora ya caen Se ahí. arraigó en la Ya caen ahí. colonia, ajá. Y el otro 10% de las comunidades ya cercanas al centro de Tláhuac. Pero pues no se nota la diferencia. ¿Son Conviven muy chicos bien. urbanos? Sí, Como sí. digamos una escuela de la delegación Cuauhtémoc. Sí, pues más bien un poquito más. Yo digo que son nobles, como son todos los muchachos de esta edad, pero además son buenos. Todavía usted les pregunta para qué vienes a la escuela. Y ellos le contestan, para ser alguien en la vida, ¿sí? Sí, Que exacto. en otras comunidades o en otras escuelas posiblemente no ocurra, ¿no? Y los chavos acá tienen ese proyecto que van a estudiar para lograr algo positivo. Claro. A veces le preguntamos a los chicos y se quedan callados porque no tienen ni idea de Sí. hacia dónde van, ¿no? Me surgen muchas, muchas ideas, ¿no? Cuando no, nos habla usted de los chicos, pero me llama mucho la atención la forma en que se refiere a ellos. Habemos muchos, muchas personas que a veces pensamos que los chicos son apáticos o son vándalos o no quieren estudiar en la generación Nini, por ejemplo, ¿no? Pero usted me está hablando de chicos normales que nos encontramos todos los días, pero que están en su escuela. ¿Y cómo logra que estos chicos cambien esa actitud positivamente? Yo creo que es el trato. Es el trato. En principio, si nosotros le gritamos a un muchacho, lo más seguro es que nos grite más fuerte y nos griten dos o tres más. Si Claro. usted regaña a un niño, lo más seguro es que nos guarde rencor. Y al rato nos apedrea el carro, ¿no? Por supuesto. Pero si lo trata bien y le hace entender de manera agradable, amable, seguro que ese muchacho va a responder bien. Y es uno de los tratos que hemos hecho ahí en. Por ejemplo, el Departamento de Servicios Educativos. Si en algunas formas, cuando yo llegué era así como, vamos a la Castigos y Santa Inquisición, ¿no? sanciones, claro, Ajá, Ministerio Público. sí. Ahora no, ahora se trata de orientación, de mira, compórtate, mira, es por esto otro, es otro trato, es amable. Y creo que los muchachos entienden, de manera amable los muchachos entienden, por muy difíciles que sean. Pues hasta los adultos, ¿no? Sí. Cuando nos tratan Somos bien, más necios respondemos. nosotros. Habría que trabajar más con chicos, Sí, ¿verdad? Son más nobles. son muy nobles. El muchacho este es noble por naturaleza, pero digo, en este caso son además buenos de buenas intenciones. Qué bueno, me Sí. gusta escuchar directores que piensen así de sus chicos. Pues yo no lo pienso, lo veo, lo vivo. Lo practica todos los Sí, días. bien rico. ¿Hacia dónde va la escuela? La Secundaria Técnica 95, ¿cuál es su misión, su proyecto de vida como institución? Fíjese que cuando yo llegué ahí,
Mi propuesta era, mi idea es, y sigue siendo y fue, ser el mejor director. Sí, yo sé que hay gigantes en esto, ¿sí? Muy amigos, por cierto. Y la idea de la escuela es, de toda la comunidad, es ser la mejor, así. Entonces, el mejor director requiere de la mejor escuela. Por y supuesto. La mejor escuela requiere mucho trabajo y muy buenos alumnos y muy buena comunidad y muy buenos papás. Entonces se lucha para eso. No sé si se llegue o no, pero para eso estamos. Qué buena filosofía. Y sabemos que es trabajo. Siempre, ¿no? Y el trabajo del director es más trabajo todavía, ¿no? Hasta del que barre. El valor que tiene el trabajo del muchacho que barre, que limpia un salón, que ahí todos somos valiosos, todos. Claro. El director, le tocó estar director, ¿no? Y le tocó ciertas funciones, pero al maestro le tocó dar buenas clases y estar ahí trabajando con los alumnos, al que va a retener los espacios limpios, y todo es útil. Todo es necesario, sí, para un buen trabajo. Entonces, el valor es de compañeros, cada quien con sus funciones. Claro. Sí, y a mí me tocó ser el director, pues hay que hacerlo y tratar de hacerlo bien. El asunto es que, ¿sí?, a veces decimos, no, muchos niños dicen, no, es que se está todo el día ahí sentado en su oficina, pero no saben la cantidad de cosas que está resolviendo. Fíjese que a mí me gusta, bueno, yo recibo los niños a las 7 de la mañana normalmente, y en la noche les doy salida a las 9 de la noche, y en el día me paso en los patios saludando al descanso, paso a los salones. La oficina es para firmar nada más. Y muy bien. Soy más de campo. De estar en contacto con su, sí, comunidad. Sí, sí, muy un trato con los papás, con los niños, con los profesores. El trato es muy agradable, muy a gusto. Pues eso se está reflejando en los resultados que tiene, ¿no? En la alta demanda. Pues yo creo que sí. Pues yo ahí ya sí. Estamos desmenuzando los... El trabajar a gusto yo creo que es dar resultados. Claro. A lo mejor todavía no son los esperados o los que quisiéramos. Pero bueno, pues es como todo, es un proceso también. Exacto, y ese proceso debe llegar a más lejos. Mucho más lejos seguramente. ¿Me permite saludar a nuestras escuelas? Sí, claro que sí. Está con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número 69, 56, 22, 104, 110, 113, 30, 35, 37, 53, 65, 91 y 78. Están participando en nuestro chat y los que nos han conectado, pues que están esperando para platicar con el ingeniero Mares Martínez. La 22 nos pregunta... ¿En qué porcentaje ha aumentado la matrícula por grupo en la técnica 95? Cuando yo llegué ahí, teníamos 1450 muchachos en total. Ahorita tenemos casi 1800. Entonces tenemos 400 niños más, en promedio 350 niños más. Eso implica que son 7 grupos. 7 grupos siete más grupos de 50 niños. Wow, no. Porcentajes ahorita pero tenemos ya una idea, pero vamos, ¿no?, a pensar que sea el 7 grupos 30, más 30-40%, sí, en 5 años. En 5 años. Sí. Muy bien. La 104 comenta: "Excelente, el trabajo en equipo conduce al éxito. Felicidades al ingeniero y a toda su escuela." Tiene fans. Muchas gracias. No, la 30, estuve en la 30 de su director. Duré muy poquito, pero creo que trabajé muy a gusto también. 10 meses. La 10 técnica meses 30 como subdirector. ¿Cuántos años de servicio tiene? 30 años. Y ya estoy listo. No, ¿cómo que se va a ir? Bueno. Teniendo ya encarrerado el navío. Imagínese. No, pues qué bueno. Pues felicitaciones, de verdad nos da mucho gusto recibir y compartir con nuestra comunidad estas experiencias que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Normalmente nosotros hacemos un trabajo muy callado. Normalmente la comunidad es el promotor, la voz de lo que se hace, y la comunidad nos ha respondido muy bien, muy muy bien. Pues de veras para nosotros es un gusto. Y que bueno, la última pregunta ya antes de cerrar este programa, yo le quiero preguntar en cuanto a los proyectos que se echan a andar dentro de la escuela, ¿cuáles considera que han sido como de importancia para
como que este resurgimiento de la escuela, ¿en qué proyectos usted basa ese éxito? Primero, en una buena disciplina. Segundo, en una mentalidad ganadora. Tercero, en mucho trabajo. Se trabaja mucho. Otra cosa es la actividad, leo callada, pero constante. Constante. Y bueno, la mejora de instalaciones, la mejora del trato. Para nosotros es antes que enseñarles una fórmula a los niños, es enseñarles parte de la relación humana, el afecto, el respeto, ¿sí? Y si hay respeto, si hay afecto y si hay buena disciplina, creo que las letras y las fórmulas van a entrar más fácil. Tenemos más comentarios. Le digo que trae usted a su grupo de fans. La 110 dice: los equipos sinérgicos logran mejor los objetivos. Este asunto de generar energía desde dentro, ¿no? Y estar en consonancia. Sí, es importante. Yo les he dicho que a trabajar pues no nos ganan, pero sí hay más buenos que nosotros. Bueno, tampoco es así como que el top Sí, ten, ¿no? sí, sí. ¿Verdad? No, No, tampoco, no, no. pero hay que animarnos. ¿Verdad que sí? Sí. La 22, un reconocimiento para la gran labor que realizó el equipo de trabajo de la Técnica 95. No es nada fácil conducir al adolescente por un camino académico y de trabajo con tantas indulgencias negativas que lo pueden desviar. Tienen muchas desviaciones en el camino los adolescentes. Sí, es muy difícil, es la etapa más difícil, pero también la etapa más bonita. Depende cómo la vivamos, ¿no? Sí, con una buena orientación de los muchachos, yo creo que va a ser la correcta. Así, así debe ser. Sí. La 110 nos comenta, ese es el punto, que cada quien haga lo que le corresponda. Un gran reconocimiento para esa gran labor. Si todos hiciéramos bien lo que nos toca, estaríamos del otro lado, ¿verdad? Sí, ojalá que no nos falle. ¿Verdad que sí? Sí, ojalá que estén haciendo las cosas bien y bueno, esa es la intención. Y Claro. la finalidad pues es el bien para los alumnos. Así es, para ellos Para trabajamos. mis hijos les digo. 1.800 hijos que tiene. Más o menos. Y los propios. Tres. Pero bueno, tenemos más comentarios por ahí. No le digo, ya tiene ahí a nuestro chat y muy activo el día de hoy. Dice la técnica 56, felicitamos al director por su esfuerzo, dedicación y sobre todo por la motivación y trabajo. La 35, felicidades ingeniero por el aumento de su población. Y la 110, muchas felicidades porque es parte del trabajo. Es trabajo. Reconocimiento de la comunidad. Es trabajo. Se nos acabó el tiempo. Qué lástima. ¿Qué hacemos, verdad? Pero esta es su Pues casa cuando muchas guste gracias para su y comunidad. muy agradecidos a nombre de la escuela también de toda la comunidad y de padres, familia, alumnos que crean lo que los vemos también. Qué Y bueno. estamos muy contentos con que nos inviten también con frecuencia a estos espacios. Pues es su casa y ese es el foro de secundarias técnicas, abierto Muchas para gracias. todos. Y bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. No se vayan. Tenemos con nosotros ya en el estudio a la doctora Lilian Núñez, que nos viene a hablar sobre epilepsia en unos momentos más. Mi nombre es Susana Argueta. Regresamos rapidísimo a DGES TV, TV Aprendiendo.